¿Dónde debemos ir? Esto generalmente depende de lo que podamos pagar. Podemos elegir un destino en el interior o en el extranjero. El destino turístico se elige de acuerdo a las características del lugar. Nuestro destino debe tener las características específicas, naturales, culturales, históricas, administrativas, económicas y de otro tipo, que hacen que la estancia y la relajación de los viajeros sean útiles e intensas. Las ofertas culturales incluyen sitios históricos, monumentos conmemorativos, pueblos antiguos, museos, galerías, instalaciones científicas, escuelas, universidades, características etnográficas y salas de teatro y conciertos. Las características naturales incluyen la ubicación geográfica, el clima, la topografía hidrográfica y otras características naturales especiales. Dentro de las condiciones culturales, el entretenimiento es una gran atracción. Diferentes festivales temáticos, lugares de música, eventos anuales, bienales, conciertos de música ligera, conciertos de música clásica, casas de bailes, cines, eventos deportivos, parques de diversiones, parques temáticos, zoológicos, espectáculos de música pop, representaciones teatrales y espectáculos de danza o lugares de música están allí para promover el turismo. Los tipos de turismo se pueden agrupar por su propósito. El turismo de negocio incluye viajes de negocios, congresos, exposiciones, ferias, visitas educativas, viajes diplomáticos, viajes para atletas, presentaciones de artistas invitados, viajes de incentivos. Las condiciones administrativas y económicas, el rango administrativo de un acuerdo, su sustancialidad industrial o comercial, y la cobertura de las redes comerciales y de servicios, influyen en la popularidad de un acuerdo. Todos los activos locales conforman el atractivo. Las características y las condiciones existentes de los destinos turísticos hacen que las personas viajen. La divulgación de opiniones subjetivas, el trabajo comercial y la propaganda, el flujo de información, ayudan a vender el sitio. La atracción puede ser local, regional, nacional, continental, pero también mundial. Los destinos turísticos siempre pertenecen a una ubicación. Estas áreas específicas pueden ser centros de verano, centros de salud, parques nacionales, arboretos, reservas naturales. Los destinos turísticos pueden ser asentamientos que van desde el más pequeño al más grande. Granja, aldeas pequeñas o grandes, ciudad de mercado, ciudad industrial, metrópoli, capital, o incluso una ciudad capital mundial. Algunos de estos también son parte del patrimonio mundial. Las regiones son áreas con características particulares, Cuyos asentamientos son adecuados para la acepción de turistas. Balatón, Curva del Danubio. ¿Cuándo viajar? De acuerdo con la agrupación basada en periodos de tiempo, hay turismo de verano o de invierno. Dependiendo de las características del área de recepción, hablamos de turismo de temporada alta y fuera de temporada. Por el verano, mejor el mar. Por otro lado, en las estaciones de esquí, de invierno es la temporada principal. De acuerdo con la clasificación de los tipos de alojamiento, hay hostales, moteles, casas de huéspedes, apartahoteles, apartamentos, casas de fin de semana, eh, tiendas de campaña, casas rodantes, casas móviles o bungalows. Entre estos, para la estación de calidad se usa calificación de estrellas. ¿Cómo viajamos? Dependiendo de lo que prefiramos o cuán lejos viajemos. ¿Cuál es el propósito de nuestro viaje? cuánto durará, todo ello afecta cómo viajamos, en tren, en coche, en autobús, en barco o en avión. Ya hay una razón por la que viajar, con quién va a viajar y cómo viajar, por lo que solo nos queda una cosa por decir te deseamos un viaje increíble y relajante.